¿El nombre tuyo, hombre? Archie Domínguez. Nosotros fuimos víctimas de un robo con rompimiento, como se le dice. Sí. Pero entraron dos personas, uno entró dentro de la tienda de nosotros, ubicada en la avenida Tue, esquina calle J, en Los Reyes. Se robaron 20 equipos, aparte de dinero efectivo. ¿Equipo de qué? Celulares de diferentes marcas, alta gama, gama baja. Solamente dejaron tres equipos. Entonces nosotros estamos aquí en la policía hoy poniendo en la mano de ellos, confiando en ellos, de que tengamos pronta respuesta acerca de este caso, esta situación, ya que en los últimos días estamos viendo, últimos meses y días, estamos viendo que la población y la sociedad está muy descuidada y estamos desprotegidos. Nosotros que trabajamos de manera honesta y tratamos de ganar el dinero honradamente, nos ocurren ese tipo de cosas. Y necesitamos patrullaje, necesitamos garantía, necesitamos seguridad. Necesitamos ver delincuentes muertos. ¿Y la primera vez que ya? Primera vez. ¿Y esa zona también ya había pasado? Sí, han pasado, en la zona ha pasado más robo. Creo que teníamos buena seguridad. Y lamentablemente la violaron. El que hizo eso sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué cantidad en total de asesores? Estamos hablando aproximadamente cerca de 400 mil pesos. Aparte de los daños colaterales, rompimiento de ventanas, cristales. ¿A qué hora rompieron ellos? Bueno, duraron 2 horas ahí, retumbando, llegaron como antes de la 1 de la mañana y fueron a 2 y pico. Lamentablemente. Confiamos en que la justicia hará su trabajo y ustedes como amigos y colegas de nosotros también nos apoyan en eso. Muchísimas gracias. Gracias.